libre es un día. Es un día para comunicaros, es un día para animaros. El partido lo voy a jugar, el partido lo voy a disfrutar, el partido lo voy a ganar y nos vamos a hacer un equipo. ¿Estamos? ¿Sí?
especial y recibir una a una aquí a las auténticas campeonas del mundo, nuestra selección española femenina, que a buen seguro va a seguir no solo este año, sino en sucesivos años, brindándonos grandes y grandes éxitos. Ya lo habéis visto, no ha sido fácil ganar, ganar y ganar. Esa mágica frase que identifica al fútbol español y, por supuesto, a nuestra selección española. Las imágenes de las jugadoras que están viendo cómo Madrid sale a la calle para recibirlas en una noche que ahora ya sí se ha quedado bonita. Ese fuerte aplauso para todos vosotros, los que primero han llegado, que llevan aquí muchísimo tiempo. Gracias a todos por sentir esta selección española como vuestra y partícipes de todo lo que nos están ofreciendo. Queremos que esto sea una auténtica fiesta del fútbol español y para ello vamos a seguir poniéndole música esta noche. Queremos que votéis, queremos que vibréis. Productor, mezclador, DJ, compositor, cantante, lo tiene todo. Y lo tiene todo hoy para haceros vibrar. Ya está todo preparado para recibir aquí, en el escenario de las campeonas del mundo, a Juan Magán. Una auténtica
para ser hoy una de las 23 campeonas del mundo. Como Sansón, el pelo es su talismán y desde la portería ha ayudado a que seamos campeonas del mundo dorsal 13 en Ixalón. A los 4 años ya jugaba la pelota en su casa de campeón, donde le va a dar suerte y va a conseguir llegar a la fiesta mayor, la central de la selección española goleadora en la eliminatoria de octavos, dorsal número 14, Laia Codina. Ha sido la comandante del avión que en un día de muchísima felicidad ha traído hasta 23 campeonas del mundo hasta aquí, enfrente de todas vosotras. Una sonrisa con patas y una extremo vertiginosa en el campo. Desde Yecla, Murcia, dorsal número 15. Comienzos en San Fost, en Barcelona, con la dorsal, la jugadora, la centrocampista número 16, María Pérez. De pequeño le robaba el balón a su hermano en el club deportivo Albacida, una goleadora mundialista, una jugadora con el lema ¡Arriba los corazones! Como forma de caminarse en la vida y sobre el terreno de juego, dorsal número 17, Alba Redondo. El orgullo de un país entero. A veces no llega a tiempo, pero sí lo ha hecho para conquistar el Mundial. La goleadora, la atacante zaragozana de la selección española, la doble veces MVP en el campo. Ni tratamiento dorsal número 20 desde el centro de la defensa. Su perro Bobby está esperándola desde San Fernando de Henares, cumpliendo el sueño de toda una vida. La centrocampista de la selección española, conquistado el mundo.
con un mundial bajo el brazo. Lo trae la sobrina de la goleadora, dorsal número 9, Esther González. Un día, una leyenda de la selección española como Rafa Gordillo vio jugar a esa rubia en las calles de Sevilla y dijo: tienes un sitio en la élite, puedes llegar a lo que te propongas en este deporte si lo intentas. Ellas, todas ellas, son ejemplo de ello. También, por supuesto, la capitana dorsal número 7. Llevando el brazalete en el triunfo frente a Inglaterra y nuestro seleccionador.
Que agradecer desde que delante de los aficionados, como mensaje de la YouTube.